Estoy harta, Luis. Estoy harta de ser pobre. Estoy harta de que tu cuñada Teresa venga y me regale ropa usada. Estoy harta de usar ropa usada, ¿me entiendes? ¡Harta! ¡Mírame! Miguel lo quiere ayudar, pero él siempre con su orgullo. ¿Sí? Me salió muy orgulloso. Como si con el orgullo se comiera. Aquí todo lo que importa son los lujos. Trae carro nuevo. Fina ropa. Joyas. Todo lo que se pueda comprar con el dinero. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! Lo dicho, se me hace que tu hermano no es de arranque, ¿eh? Y lo peor es que ya está enterado de nuestras actividades. Esto es lo que gano en 3 meses de raya en la fábrica, hermano. ¡No lo puedo creer! Deja de pensar en ese miserable lugar donde perdías todo tu tiempo. Mamá, no puedo. Es que quedé con mi maestra a estudiar la Biblia hoy. Estudiar la Biblia. Esa maestra te está metiendo cosas en la cabeza. Pero ya tendré tiempo de ponerla en su lugar, ¿eh? ¿Qué está pasando, Jorge? ¡Dímelo! ¿Y tú te lo estás preguntando? Tú fuiste la culpable de todo. Tu maldita ambición nos hizo cambiar. Por eso papá se fue de la casa para darte el dinero que ahora tienes. ¿De qué te quejas ahora? Desde que papá se fue de la casa, todo está mal. Necesitamos orar mucho para que papá regrese. Ya me enfadaste, mamá. ¿Qué es lo que quieres? Cállate y no me faltes el respeto. ¿Te has preguntado, mamá, qué es lo que hace papá para mandarte tanto dinero? El dinero no es todo, Laura. Todo lo podemos obtener. Pero esta ciudad es como un león que quiere destruir con sus garras filosas. ¿Qué pensabas, eh? Que yo estuviera enamorado de una meserita pobretona como tú. Pero no es tarde. Y si te portas bien, yo también te puedo dar muchas cosas. Suéltame. Pues me tocó. Me tocó. Dios. Te lo juro. Él te ha encontrado y te ha vuelto a la vida. ¿Papá? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Es papá! ¡Papá! ¡Jorge! ¡Jorge!